estudiante de la carrera de Historia, en cuarto año. Soy presidente del Centro de Estudiantes por la mayoría en la agrupación WIPAL, a la cual milito dentro del instituto. Y nada, estamos viviendo una situación de precariedad en cuanto a lo que es infraestructura, digamos, escolar, dado que en este instituto funciona una unidad académica, la cual está integrada por el Jardín 934, la SB 90, la Media 22 y el Instituto de Enseñanza Superior 103, con sus diferentes carreras, con lo cual hay una sobrepoblación de alumnos, de más de 2.700 alumnos en todas sus carreras, y estamos divididos en dos, hasta en tres. Una parte, el grueso del estudiantado, funciona acá en el instituto. Otra parte funciona la noche en el medio 22 y la otra parte funciona en la escuela número 64 de Ingeniero Burge, que está sobre Camino Negro y Figueres. Esto nos acarrea un montón de problemas, no solo por el tema del desdoblamiento de las cátedras, sino también porque no concentramos la mayoría de los estudiantes acá, donde sería lo ideal. Y bueno, en ese contexto de esta problemática estudiantil tenemos lo que es la inseguridad producto de todo lo que nos conlleva tener dividido a todo el alumnado. Dado esto, hemos hecho una marcha hará un mes atrás, solicitándole a las autoridades a nivel municipal, nacional y provincial la necesidad de brindarnos la extensión del corredor escolar, porque el corredor escolar funcionaba de 7 de la mañana a 5 de la tarde con los móviles municipales, con el CPU, y bueno, solicitábamos la extensión de ese corredor hasta las 9 y media de la noche, por una cuestión de que los móviles podían darnos otro tipo de seguridad a los que salíamos antes o a los chicos que venían entrando, porque estábamos recibiendo robos al ingreso y a la salida del profesorado. En el tema de infraestructura, nos queda construir la media 22, que está funcionando en las instalaciones de la Mutual San José, donde se inició. Nos queda la construcción, que ya está licitado, del Jardín 934, que también funciona en la Mutual San José, acá a dos cuadras del instituto. Nos queda la construcción del instituto propio del 103, el Instituto Superior de Enseñanza Superior, y nos queda la construcción de dos aulas más, como para que los chicos de la media 90, y para paliar un poco el tema hasta que se construyan las otras aulas, en la media 90, como para tener y poder tener más cursos de los que están afuera, tenerlos acá adentro. Eso es exactamente lo que nos está.